seatbelts are securely fastened. Don't carry no luggage. Laptop, computers, and purses are stowed under the seat in front of the overhead bin. Your seat back and table tray are in the upright and closed position. Thank you.
Should talk in Spanish, in English or Portuguese? It doesn't matter. It doesn't matter. Estava falando português. Gente, a capital do país, que é a cidade de Buenos Aires, fica na província de Buenos Aires. Esse é o tema. É o mesmo sistema que lá no Brasil. É Brasília, é cidade de Buenos Aires. Compreende? Ok. Brasília, capital do Brasil. Do Brasil. Mas Brasília fica dentro de um estado. Como chama estado? Distrito Federal. Distrito Federal. Mas a estado é Distrito Federal. É Distrito Federal. E as Brasília é uma cidade dentro do estado. Exatamente. Igual aqui. A única confusão aqui, sabe o que é? Que Buenos Aires, cidade, leva o mesmo nome que o estado. Me compreende? Igual São Paulo. Igual São Paulo. Então, por isso que confunde. Então, Buenos Aires, província, é aqui mesmo. Agora. Cidade, lá atrás. Cidade é capital do país. Porque poder executivo e poder legislativo ficam lá, Casa Rosada e Congresso. Mas cidade tem governo autônomo, tem próprio governador, próprio prefeito, tem próprio Congresso. Tem os dois. Eu sou quinta geração da Argentina, daqui. Minha família chegou na Argentina antes da independência. Portugueses, deveria haber nacido no Brasil. Eu gostaria do Nordeste, mas viu? Tem pouco português aqui, minha família portuguesa. Chegou em 1812.
Siempre aquí se brigó. Siempre. Un problema de argentino es que cuida su propia quinta. Sopra si proprio. Sopra un propio terreno. No mira un otro. Se caga un otro. Aquí Alberto Fernández subió solo porque Cristina ayudó. Cristina debería estar presa. Yo nunca voté a Cristina. Yo voté Néstor Kirchner, mejor presidente que tuvo país en 100 años, porque pegó país con 35% de desempleo, pegó país con un famoso corralito, y eso es número, no es que yo falo. El mejor momento económico del argentino fue periodo 2000, después de la crisis, 2002 fue la crisis, 2006, 2007, el argentino estaba bien. Ahí pegó poder ella, que estoy seguro que ella fue quien mató a él, porque él apareció muerto de un día para otro. Verdad. Y en Argentina cada persona importante, el velatorio es un cajón abierto, no Congreso de la Nación o una Casa Rosada. El velatorio de Kirchner fue a 4 o 5 horas de morte, fue muy rápido, hacer todo rápido, trouxer a Patagonia el cuerpo, no dar tiempo que a que a gente vaya nada. Es un presidente muy querido en ese momento, es respetado hasta por la contra. Al contrario, falan bien de Néstor Kirchner. Y el cajón fue cerrado, fechado. Ahí él pegó poder, brigó con todo el mundo. Olha que maluco. Oh. Perder la vida por un segundo. Tenga otra ponchila. Y ella tuvo dos mandatos, uno peor que otro. Ahí llegó el diablo, el Macri. Macri. El diablo mismo. ¿Es mismo? El diablo mismo. Yo te voy a contar una cosa bien rápida y vos puedes chequear en Google o que sea. Argentina, yo crecí escuchando problema argentino con FMI. Sí, yo crecí en ese problema. Siempre era deuda, deuda, deuda. Ahí cuando subió Néstor Kirchner, pagó un 93% de la deuda. Verdad es que adquirió nueva deuda con los peores, con Chávez. Yo no gusto comunismo, sí. Para mí es una mierda. Aquí también no. Una mierda. También no gustamos. Mas aquí el capitalismo no es capitalismo. Es ladrón. Sí. Es ladrón. Porque cuando Macri sube al gobierno, ya Cristina había adquirido una deuda con el Club de París, que no dejó paga. Estamos hablando de 23 mil millones de dólares. 23 mil millones, es una locura. Entonces, wine and bodega. Indeed. So this place, Gamboa, a new place that I came to visit in Argentina. Beautiful. I see the line over the there. Autumn's color are very nice. So this is like a ranch. It's like a ranch, but it is. it's not the working ranch for corn of cows. It's a ranch for vineyard. For yes. Wine, yeah? Exactly. Take a look at the restaurant. Uh-huh. We're gonna have a restaurant, our food there. Right there. You can see the roof made with the sticks. Yes. Is to brew grapes over the roof in the future. Wow. And well, here is the parking lot. This is nice. I love parking lots like this. I need to go to the I love to find a place in parking lot. Muy bien. The best parking lot I've ever been.
Solamente a veces. Van a ver, este año hay 4 barricas, el año pasado habían 3 barricas, barriles nada más, una prensa manual, de hecho nueva, todavía no la usaron, la van a usar con las próximas cosechas, una encorchadora manual, un stock de botellas, garrafas vacías, un stock de vinos envasados del año pasado, pizarras, copas, tizas para tomar datos y nada más. Es improvisado, es muy humilde, pero a fin de año en este terreno, en este espacio, van a empezar, si todo sigue bien, la construcción, o sea que para el año que viene, para la próxima cosecha, ya tendríamos la bodega propiamente dicha, que ya va a estar preparada para recibir a turistas. Salud. Salud. Van a seguir apreciando una producción súper artesanal, pero por lo menos van a poder ingresar porque ya va a estar preparado para eso, y lo van a poder ver, ¿sí? Bien. O laboratorio, ¿sí? De hecho es lo que es. Tenemos diferentes cepas, diferentes edades de las plantas, y están agrupadas las adultas, más que nada. Es un tarzán, ¿sabes? Soy criado con águilas. Vais a ir volando. Thank you.
de Mendoza va para Bariloche. Y si alcanza, va para Glaciar. U otro viaje, noviembre, volta, va para Puerto Madryn, para ver Balea, para ver Orca. Y se ve legal, cara. Y si después. Sí, es lindo, es lindo. Por eso que yo conocí a Argentina solo dirigiendo. Solo dirigiendo. Dirigiendo. Nunca pegué avión dentro del país porque yo sé que, como estudié carrera de guía, y lá te enseñan.